Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Laura Verónica, bienvenidos al canal un día más. El día de hoy vamos a estar haciendo unas pinturas, vamos a estar pintando dos mascotas que me pidieron, es un schnauzer y un French poodle, que vamos a estarlos pintando con acrílicos sobre hoja de papel. Entonces sí, vamos a estar comenzando. Vamos a dejarle el fondo blanco a esta pintura y espero que les guste tanto el resultado que corran por sus pinceles, por el papel, si van a estar usando papel o lienzo, que corran por agua, sus pinceles, con todo lo que necesiten para que pintemos juntos. Y si se inspiran a pintar, que me lo manden a alguna de mis redes sociales, alguna picture, una foto. Sí, me encuentran en Facebook como Vive Laura Verónica, también en Instagram, y también me encuentran como Laura Tlazola en Instagram, en Spotify como Vive Laura Verónica. Bueno, ahí es, subo contenido acerca de podcast que voy creando de mi otro canal. Sí, no los enrollo tanto, espero que les guste, que les funcione y que les sirva este pequeño tutorial. Les mando muchos besos, abrazos y comenzamos. Bueno, comenzamos haciendo un boceto de los perritos que vamos a estar pintando y voy a comenzar dibujando dos círculos. Los voy a dibujar casi del mismo tamaño, pues quiero que las cabezas de ambos perritos tengan casi la misma altura y el mismo tamaño. Posteriormente, lo que voy a hacer es comenzar a pintar en uno de los círculos la nariz. Este va a ser el schnauzer. Voy a dibujar las líneas hacia abajo que van a representar como los bigotes que tienen los schnauzer y posteriormente voy a crear las líneas que van a llevar los ojos. Vamos a ir realmente utilizando una mano suelta, trata de no presionar demasiado el lápiz y tampoco de crearte demasiadas expectativas, sino que empieza con líneas, con líneas, con líneas y entre más sueltas mucho mejor te va a ir quedando, se va a ver mucho más natural. Posteriormente voy a crear dos círculos para pintar o para dibujar los ojos, las orejas y después vamos a llevar esas líneas hacia abajo uniéndolo con el resto de la cara. Básicamente esto es lo que fui haciendo, creé la lengua del perrito, después marqué lo que son los colmillos y lo voy a dibujar con la boca abierta como si fuera una sonrisa. Entonces básicamente eso es la mayor parte. El boceto nos va a ayudar muchísimo para definir en qué áreas va a ir la pintura, en qué áreas va a ir los ojos, la nariz, las orejas. Entonces no te enrolles tanto tratando de definirlo. Si eres de los que les gusta definirlo desde un principio, pues va, mucho mejor. Pero si no, pues solamente con que vayas sabiendo y ya sobre la marcha, irlos pintando y creando detalles. Lo mismo hice con el French Poodle, dibujé lo que es la nariz. La nariz del French Poodle la hice un poquito más redonda y dibujé lo que es la boca, igual la lengua, lo que es el hocico. Y para los ojos, fíjense algo bien curioso, a pesar de que no se le ven los ojos al French Poodle que vamos a estar pintando, va a llevar ciertas líneas que van a definir que ahí van los ojos. Entonces es algo bien básico para que no se te vaya a pasar. Las líneas nos van a ayudar muchísimo a estar definiendo esos aspectos. Cuando ya lo tengamos listo, entonces ya, es momento de pasar a la pintura. Si se dan cuenta, estos son los perritos que voy a estar pintando. Ese es el schnauzer y ahí quedó. Borré las líneas de los círculos, marqué un poquito más, detallé un poquito más. Y sí, eso es básicamente el boceto. Y ahora sí, como el fondo va a ser blanco, vamos a tratar de cuidar mucho el no manchar. Entonces voy a estar utilizando una hoja blanca debajo de mi mano porque como me sudan las manos y como estamos manejando pintura, pues puedo llegar a manchar el fondo. Entonces vamos a trabajarlo así. Tomo un pincel súper delgadito y comienzo haciendo los ojos. Cuando yo comienzo a hacer los ojos, me gusta porque voy creando ya la expresión desde un inicio del perrito. Entonces, utilizando un color café oscuro, voy creando lo que son los ojos. Lo que es la pupila, el globo ocular y todos esos detalles. Aquí tómate tu tiempo para ir detallando a tu ritmo y posteriormente comenzamos a pintar lo que es la nariz. La nariz la voy a pintar un gris muy oscuro y le voy a dar los reflejos de luz en color un poco más blancos. También pinto lo que es la boca, la lengua y demás para ir detallando. En la lengua le voy a crear un poco de sombra en lo más profundo y un poquito de luz en las áreas que van a ir más al frente de la lengua.
También pinto de blanco lo que son los dientes, los colmillos. Y no sé si han fijado que alrededor del hocico, donde van los dientes, los perritos tienen una tirita como negra. No sé cómo se llama, la encía negra. Entonces también esa la voy marcando. Voy creando lo que son los bigotes que tienen los schnauzer, muy característicos. Y básicamente son manchas, amigos, son manchas, es decir, manchando. No es necesario que vayamos pelito por pelito, o bueno, para mí no es necesario, a menos que quieras crear otro tipo de pintura. Pero para mí, desde mi punto de vista, podemos ir creando manchas. Y así, simplemente, y después vamos dando luz, vamos dando sombra. Y al final detallamos, ahora sí, colocando con un pincel delgado, pues esos pelos que se ven más característicos en el perrito que queremos pintar. Básicamente eso es la mayor parte. Aquí ahora sí que es práctica. Tú inicias a hacer uno y después vas practicando y con el tiempo te va a ir saliendo mucho mejor. Igual yo, ¿no? O sea, ahorita me salió de esta forma, voy a seguir practicando y a lo mejor me va a ir saliendo mucho mejor. Eso espero. Entonces sí. Vamos, como les digo, vamos creando manchas. Y se fijan acá, estoy utilizando diferentes tipos de gris. Un gris más claro y ahorita un gris más oscuro para dar el reflejo en los ojos, alrededor de los ojos. Un poco más de sombra. La verdad es que pintar es algo para relajarnos, para disfrutarlo, para divertirnos. Si es así, entonces disfruta de este proceso, de cómo te va a ir quedando. Disfrútalo mucho, mucho, mucho. Y sí, continúa. Puedes utilizar diferentes tipos de pinceles para crear diferentes tipos de textura. E incluso a mí me sirvió que unos pinceles se me echaron a perder, como que las cerdas quedaron muy abiertas. Entonces los estuve utilizando para dibujar lo que es el pelaje y que los pelitos se vean como que de diferentes formas, no tan uniformes, y las pinceladas no se vean tan limpias, sino que se vean como que por aquí pasó un pincel así y creó esa textura del pelaje. Y bueno, así es como va quedando nuestro schnauzer. Ahora vamos a ir con el French Poodle. Si se dan cuenta, en el French Poodle se manejan mucho lo que son las sombras y lo que son las luces. Y después vamos creando el pincel, vamos moviendo el pincel de una forma diferente, de tal manera que se vea la textura del pelaje del perrito. En los ojos, pues no se le dibujaron pupilas, ni el globo ocular, ni nada de eso, sino que fueron líneas que dieron a conocer que ahí van los ojos. Y ya lo más definido fueron la lengua, el hocico, la nariz, que al igual que el schnauzer lo fuimos pintando de la misma manera. Juega mucho con los tonos, por ejemplo, este French Poodle es café, entonces fui jugando con diferentes tonos de café. Desde un café muy clarito hasta un café mucho más oscuro. Entonces es ir creando esa textura. Para finalizar, pinto lo que es la pañoleta que lleva en el cuello, también dándole la textura de los dobleces que podría tener. Y básicamente eso es todo lo que fui haciendo. Comienza a crear los bocetos de tus mascotas y ve pintándolos poco a poco. Va, me mandas fotos de cómo te van quedando a mi Instagram o en Facebook también. Me encantaría verlos. Básicamente este fue el resultado. Espero que les guste, que les funcione y que les sirva este pequeño tutorial de cómo bocetearlos. Los quiero, amigos, cuídense mucho y nos vemos en otro video. Bye.